Pregunta número 17. Pregunta número 17. ¿Cuáles modificaciones usted introduciría a la ley de seguridad social? Vamos a... Iniciamos Heriberto Magallanes. Heriberto Magallanes. Adelante. Sí. Mira que resulta que ese es uno de los planteamientos, una modificación a la ley de salud conjuntamente con la con una modificación a la ley de seguridad social, en la cual en la cual recomendamos y pretendemos implementar e introducir la iniciativa de que la de un código de salud, el Código Dominicano de Salud, donde recojamos todas esas leyes de tanto de salud como las que tienen que ver con la seguridad social y hacer una ley marco solo para una ley marco que regule todo el sistema de salud y seguridad social de nuestro país. Mira, las coberturas en salud es un tema que nosotros tenemos que revisar. Tenemos que revisar y tenemos que modificar. Son las modificaciones que introduciría es el aumento en la cobertura de salud. El aumento en la cobertura de salud, también la cobertura a nivel de pacientes, cuando los pacientes están en estado crítico, resulta muy preocupante que estos pacientes se le termina la cobertura y el paciente hay que enviarlo a un hospital. Hay que modificar, hay que crear una ley para un procedimiento que el Estado cubra eso, siga cubriendo esos gastos, pero en el mismo centro privado. Gracias, candidato. Joan Fernández. Miren, lo primero que yo abogaría es porque el Senado de la República se aboque a aprobar el 30% de las AFP a los trabajadores dominicanos. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis yo entiendo que aquellas personas que han ahorrado toda su vida laboral para un retiro o no, puedan tener la capacidad o la opción de entrar a disfrutar de ese dinero que es suyo. Porque como ustedes saben, las cuentas, el sistema de seguridad social está basado en cuentas de capitalización personal, individual. Entonces, la primera modificación que por la que propugnaría es la que está actualmente en el Congreso Nacional, en manos ahora de los senadores. Bien, excelente réplica. Hay un minuto de réplica, si no, lo quieren utilizar. Perdón. Olmedo. Continuamos, mira, con Olmedo Cabo. Mira, la ley de seguridad social es la ley más importante. Yo diría, allá en el Congreso se habla de que en el país no se han hecho 5 leyes después de la formación de la República Dominicana, tan importante, porque eso involucra el bienestar de todos los ciudadanos. Recordemos nosotros, y principalmente aquí en San Francisco, la provincia de Duarte, que tenemos tantos ciudadanos viviendo en Estados Unidos y en Europa y en países organizados, ¿verdad? Países de primer mundo, pero más que de primer mundo, países ya con una seguridad social estable, de que nosotros nos preguntábamos que las personas pasaban, por ejemplo, en el sector privado, 30 años, 40 años trabajando y no tenían la forma de tener una pensión digna, como toda parte del mundo existe en los países organizados. Se creó la ley de seguridad social. Esa ley, la misma ley indica claramente que hay que revisarla periódicamente. Esa ley hay que revisarla. Pero eso, la tarea fundamental y responsabilidad de esa ley corresponde al gobierno de turno. Y ahí es que nosotros entendemos que el PLD, y lo digo
con mucha tristeza en el aspecto de que debió aprovechar la mayoría que tiene en el Congreso Nacional y hacer las modificaciones de lugar, porque sabemos que esa ley tiene muchas debilidades, pero ellos que la han aplicado y el mismo consejo que tenemos son los que están más llamados a buscar las lagunas. Hay posiciones que nosotros tenemos con respecto a esa ley, por ejemplo, los beneficios de la AFP. Los beneficios de la AFP todos entendemos que deben ser evaluados porque se entiende que están de manera excesiva. También lo que hacen la aseguradora, la ARS. Sí, gracias. La ARS, que realmente hay que. Gracias. El sistema de salud hay que modificarlo. Gracias, Olmedo. Tenemos un minuto de réplica, si lo quieren utilizar. Sí, también. Iniciamos con Heriberto Magallanes. Adelante. Mira, yo en principio tengo algunas diferencias con el hermano Olmedo, ya que los legisladores están para, es una prerrogativa del legislador introducir iniciativas. Y esa ley de seguridad social, es cierto, ya es necesario revisarla. Pero es responsabilidad, puede ser, tiene la responsabilidad del gobierno, pero también la tiene el Congreso de la República, los legisladores, para someter las modificaciones tendente las modificaciones necesarias a esa ley y actualizarla. Ya es una ley que tiene 19 años de promulgada. Gracias, gracias, Heriberto. ¿Alguien más va a utilizar el minuto de réplica? Sí, mira, lo que pasa es que yo lo digo sobre la base de la experiencia que tengo legislativa. Es una ley país, es una ley que ningún diputado, y lo digo honestamente, ningún diputado personalmente, incluso, miren, esa ley que se aprobó ahora, los fondos del 30%, que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, yo le pronostico a ustedes, y el doctor se va a dar, todos vamos a dar cuenta, que va a morir en el Senado de la República. Sí. Eso ustedes lo pueden pronosticar, yo lo pronostico de aquí, se va a morir en el Senado de la República, porque realmente es una ley que requiere de consenso, y el consenso son los diferentes actores, los partidos políticos que están representados, y en este caso el PLD, que tiene mayoría en el Congreso Nacional. Gracias.